Sí, eh, gracias a Dios se hizo caso a un, una medida cautelar que presenta nuestra asesora letrada, que es Marta Sánchez Alustiza, en el juzgado del, del juez Facini, donde se hace caso a, o toma como un buen criterio el reclamo que nosotros estamos haciendo al traslado de los, de lo, de los delegados del sector. Eh, volviendo para atrás absolutamente todo y. Eh, Quedando todo a foja cero, digamos, en lo que respecta a, lo, a los compañeros delegados de UPCN. Decidieron eh, levantar esta medida de fuerza que estaba convocada para hoy, porque también se llamó una conciliación obligatoria. Ayer nos llamó la, 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 la subsecretaría de, de Trabajo este, para la comunicación, no, so, no solamente de la, de, la, eh, de la conciliación obligatoria, que es una conciliación obligatoria por 15 días. Con una reunión el 14 de noviembre, el martes 14, el martes 14 en la cual tienen que estar presentes los, los, eh, los gremios más el Poder Ejecutivo. Y una cosa muy importante que dice la resolución: dice que tiene que ir con personas que, que los representantes del Poder Ejecutivo tengan voz. No que mande una persona en la cual no tenga una decisión política y este, de, de, de tomar. Este, dar vuelta al conflicto o buscarle una solución al conflicto. Con respecto, y bueno, y nos convocaron para las paritarias, independientemente de la, de, la, de la conciliación obligatoria, nos convocan a paritaria a partir del, para el viernes hasta las 8 de la mañana en, en, en la municipalidad. ¿Cómo sigue este conflicto? Y este conflicto queda ahora, dentro, dentro de lo que la resolución que toma la, 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 la subsecretaría de Trabajo, dice, a los gremios. Eh, de, dar, de este, dar de baja el conflicto, o sea, la, el, el, digamos el conflicto el paro, uh -huh. a, por 15 días. Y al Ejecutivo que tiene que volver todo a foja cero, desde el momento de que este, comenzó el conflicto. Caso con, este, o sea, en este caso, dejar sin efecto una resolución del movimiento de ocho compañeros de, de, de Daxa y lo que, sea, lo que es, si hay sanciones o hay este, falta sin aviso, o toda medida que quieran en contra del trabajador, debe, no, debe ser este, no debe ser sancionado.